¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos encontramos en el Cantón de Corredores, propiamente en el Campus Coto de la Universidad Nacional, para lo cual hemos invitado al Máster Rodrigo Ignacio Campos Araya, quien es profesor e investigador y además director de este Campus Regional de la Universidad Nacional. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conciencia, desde el Cantón de Corredores. Bienvenidos, el agradecido soy yo, un honor tremendo estar con ustedes. Un saludo muy cordial a toda la comunidad televidente, porque estos espacios son los que verdaderamente tienen una significancia real en el periodismo de este país, ¿verdad? Que tanto queremos. Vamos a presentar una cápsula de información general y ya regresamos. Al igual que la mayoría de sedes regionales, la Universidad Nacional determina su oferta académica a partir de las necesidades y condiciones de cada zona en la que se establece. Es por esto que el Campus Coto de la Universidad Nacional ofrece bachilleratos en Administración, en Enseñanza del Inglés, así como la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible y la de Informática. Además, a partir del 2015, la Universidad Nacional comenzará a ofrecer los cursos llamados participativos, de carácter abierto a la población, y se pretende la apertura de un centro de idiomas, desde el que se impartan lecciones de inglés a toda la comunidad. Al principio del semestre es muy fácil, se la ve uno bien, pero ya cuando al paso del tiempo va teniendo una complicación más grande por los trabajos y eso, y uno está acostumbrado mucho a la responsabilidad. Adicionalmente, el Campus Coto forma parte de la sede Brunca de la Universidad Nacional, que comprende también los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus y Golfito. En esta sede se ofrecen también otras carreras como orientación, trabajo social, pedagogía, dirección empresarial, pensadas siempre para satisfacer las necesidades de la región y para abrir espacios y oportunidades a los estudiantes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el Máster Ignacio Campos, profesor, investigador y director también del Campus Coto de la Universidad Nacional. Y casualmente, Ignacio, queremos hablar de la regionalización de la educación superior en la región sur. Y debo comenzar haciéndole la pregunta, ¿es importante la presencia de una universidad pública en la región sur? Muy interesante, sobre todo Gustavo, porque encontrar una respuesta como esta es para mí sencillo y le voy a explicar rápidamente por qué. Hace 10 años yo era secretario en el campus Pérez Celedón. La universidad ha existido en la región desde hace muchísimos años y en ese tiempo, cuando yo venía a llenar fórmulas de matrícula, llenar fórmulas de cualquier otro trámite que el estudiante necesitaba realizar, teníamos que atender a los estudiantes los días sábados en escuelas, en la zona, en Ciudad Neily, por ejemplo. 11 años después, vuelvo a la zona y veo esto, la creación del campus ya como tal, y definitivamente la respuesta es un sí, definitivo, indudable, de los más seguros que uno podría responder. Porque estamos hablando de una región que lo merece, porque estamos hablando de jóvenes que deberían de tener la oportunidad de prepararse en una universidad pública como la Universidad Nacional. Estamos hablando de una región que necesita esa visión, ese desarrollo académico para poder dar una mejor calidad de vida a un montón de personas, para poder dar una formación integral humanística a todos los jóvenes de la región. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Porque precisamente en el campus tenemos poblaciones de personas adultas también que se han decidido reincorporar al estudio. O iniciar incluso, podría ser el caso. O iniciar, que es alguno de los casos también. Claro. Entonces, en ese sentido, pues la presencia de esta universidad, de este campus, ¿verdad? Para mí es una respuesta definitiva de lo que se tiene que hacer en la formación académica, en la preparación de profesionales, en el desarrollo y en todo el montón de aspectos positivos que se devienen de la educación. Debo decirlo, Ignacio, usted está comenzando como director de esta sede. Hablemos de proyectos. ¿Qué proyectos se ha planteado usted como director o más bien el campus Coto a corto plazo? Tal vez como para contextualizar un poquito la información, me gustaría compartirles que la Universidad Nacional posee sedes regionales. La sede regional Brunca
está compuesta por el campus Pérez Zeledón y campus Coto. Somos una sola sede regional. Cuando el señor decano electo en este nuevo periodo, José Luis Díaz Naranjo, y la señora vicedecana Yalile Jiménez Olivares, resultan electos y me plantean la posibilidad de venirme, pues al principio yo analizo esto como un reto un poco, un gran reto, ¿verdad? Precisamente por eso, por esa visión y por todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Repito, 10 años después veo lo que se ha hecho, es algo admirable, es algo muy importante, pero definitivamente tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos mucho que hacer porque nosotros que creemos en la regionalización de la educación, en la presencia de la universidad pública en áreas como la zona sur-sur, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y reconocer, bueno, esto es un camino que apenas está iniciando, ¿verdad? Y tenemos mucho que hacer. Tenemos que mejorar la oferta académica de los estudiantes de manera que no tengamos que ofrecer solamente 4 o 5 carreras. Tenemos que crecer en infraestructura. Tenemos que enrutar los proyectos, porque obviamente existe una serie de procedimientos burocráticos o técnicos que hay que cumplir para poder darle a este campus todavía una mejor presencia e infraestructura, una mejor presencia académica y un compromiso más adquirido con la región en lo que nosotros podamos ofrecerle a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes. De manera que un estudiante que quiera estudiar administración de empresas definitivamente opte por primera opción el campus Coto. Ni siquiera le tenga que pasar por la mente tener que trasladarse a Heredia, donde la Universidad Nacional, por supuesto, que ofrece un quehacer académico bastante admirable, pero que también de una vez se convenza de la Universidad Nacional en esta zona, se quede estudiando aquí y le devuelva a esta zona todo lo que él pueda como un profesional que se ha preparado en forma integral, humanística, académica, en nuestro campus, ¿verdad? Entonces, Ignacio, un programa que tuvimos la oportunidad de grabar en este mismo campus, surgió la interrogante o la preocupación que muy pocos miembros de la población indígena se incorporan a la educación superior. ¿Eso es un proyecto de Ignacio Campos en su gestión en estos 5 años? Uh-huh. Gustavo, que me complace tantísimo que estas interrogantes que se plantean y que son absolutamente justificables, hoy podemos responderlas con hechos, ¿verdad? Y quiero decirle que la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional, obviamente en conjunto con la Rectoría y por supuesto con la Dirección de Educación Rural, que también funciona en el campus, ¿verdad? Utilizando las instalaciones los días sábados en Educación Rural, creamos en este año, en este mes, un proyecto para responderle a la población indígena. Y ese proyecto consiste en que nosotros le vamos a permitir a estos estudiantes de poblaciones indígenas la oportunidad de ingresar a la universidad en algunos cupos definidos sin ni siquiera aplicar un examen de admisión. Okay. Permíteme, porque eso está muy interesante. Hacer una pausa, ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con el máster Ignacio Campos sobre el proceso de regionalización en la región Brunca. Ignacio, lo interrumpí para hacer la pausa en el segmento anterior y estábamos hablando de que miembros de las comunidades indígenas se les va a eximir del examen de admisión. Debo comentarle casualmente que en otro programa de Conciencia nuestro invitado dijo que era un examen que discriminaba en contra de esta población indígena. Continúenos con esta idea de incorporación de la población indígena al campus Coto. Claro, Gustavo, como le decía anteriormente, me siento bastante complacido de poder responder con hechos ahora interrogantes valiosas que en algún momento se plantearon. La Dirección de Educación Rural, la Vicerrectoría Académica y por supuesto la sede regional Brunca crean un proyecto, llamémoslo plan piloto porque ha sido un poco difícil ponerlo en la práctica, asignarle un nombre, ¿verdad? Porque hay muchas propuestas en relación a los estudiantes de poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque eso que usted menciona de la discriminación que ellos sufren a la hora de enfrentarse a un examen de admisión es una realidad y no podemos obviarla, ¿verdad?
inclusive es una realidad para muchos estudiantes de otras poblaciones que no son indígenas. Totalmente de acuerdo. Que sigue siendo discriminatorio, ¿verdad? Pero que de igual forma para estas poblaciones se agudiza más el problema. ¿Qué pasó? Analizamos, logramos evidenciar que efectivamente era una situación que debíamos de solucionar y se propone crear cupos por carrera en la sede regional Brunca. De manera que el Campus Coto, con 4 carreras propuestas para el próximo año, reservó 3 cupos por carrera para estudiantes de poblaciones indígenas que van a ingresar cumpliendo con otros requisitos formales, pero no con un examen de admisión. Cuando esa noticia se crea, Gustavo, la señora vicedecana en Pérez Celedón empieza a visitar las regiones más cercanas a Pérez Celedón. Este servidor, junto con un equipo extraordinario de trabajo del campus, nos dimos a la tarea de montarnos al carro, de irnos a los territorios indígenas y empezar a llenar un formulario de esos estudiantes interesados que inclusive podrían ser egresados, de manera que empezar a crear un registro de posibles postulantes a estos espacios. Es un proceso que está vivo, es real, y le repito, el próximo año la Universidad Nacional le generó estos espacios a estos estudiantes. Por supuesto que eso tiene otra logística que hay que cumplir, ¿verdad?, con ellos. Hay un proceso de inducción, hay un proceso de apoyo académico, por supuesto, donde queremos reforzar algunas áreas. Y acompañamiento, por supuesto. Precisamente para generar un acompañamiento académico, social, con esos estudiantes, para que no, porque no es lo mismo decir, bueno, vamos a abrir campus, pero es que esa no es la solución, ¿verdad? O sea, vamos a abrir campus y generarle las condiciones a esos estudiantes para que puedan mantenerse en la universidad. ¿La idea, Ignacio, es que se vengan a residir al Campus Coto? El Campus Coto tiene una bendición tremenda, que es contar con las residencias estudiantiles, que al día de hoy, como funcionario de la universidad, o como funcionario de una universidad, es uno de los aspectos que más me enorgullece, ¿verdad? Las residencias estudiantiles son proyectos monumentalmente beneficiosos para un montón de jóvenes, ¿verdad? Por supuesto que los estudiantes de estas poblaciones van a entrar en un concurso para ver si aplican para residencias, pero no queremos quedarnos ahí, más bien lo que queremos es buscar las condiciones para hospedarlos a ellos y que ni siquiera tengan que entrar al proceso de residencia. O sea, lo que queremos es buscar las condiciones para conseguirles una residencia distinta, que sea más acorde a sus necesidades y que tenga la posibilidad de darles a ellos una comodidad más distinta, más acorde a lo que ellos puedan necesitar, ¿verdad? Que esta es la propuesta, ¿verdad? ¿Se ha hecho algún análisis que plantee la necesidad de diversificación de carreras en el campus Brunca? Uh-huh. Sí. Entiendo que son 5 carreras en este momento, pero 4 están activas, ¿es así? En este momento tenemos 4 carreras activas y para el próximo año, Dios mediante, la propuesta es que una de esas 4 no se abre y se va a abrir una nueva carrera. Entonces, el próximo año tendremos 5 carreras activas, nada más que una de esas no va a tener nuevo ingreso, sino que van a ser estudiantes regulares, que es gestión empresarial del turismo sostenible. Y la que va a entrar nueva es comercio y negocios internacionales, ¿verdad? La diversificación académica es una de las consignas que esta administración tiene más claras, ¿verdad? Porque nosotros creemos en diversificar esto por los estudiantes, por la región y por las necesidades que estamos afrontando, ¿verdad? Lo que pasa es que, por supuesto, que es un proceso que no podemos ni prometerlo de la noche a la mañana ni apresurarnos tampoco, ¿verdad? Porque existe una serie de situaciones y de trámites que hay que cumplir. Y aparte de eso, el campus necesita crecer en infraestructura para poder brindar condiciones adecuadas a ese crecimiento académico. Entonces, por supuesto que esa es una de nuestras metas, es una de las metas por las que vamos a trabajar, pero eso es un terreno que hay que preparar primero. Yo no puedo decir voy a diversificar carreras el día de hoy sin contenido presupuestario o sin tener un aula donde poder ofrecerle a los alumnos de una nueva carrera donde prepararse, ¿verdad? Entonces, Correcto. Es todo un proceso, ¿verdad? Ignacio, de estas 5, ¿estamos seguros que responden a las necesidades urgentes de la región Brunca? Absolutamente, son carreras que responden a los planteamientos, inclusive internacionales, de los
profesionales que más se necesitan, ¿verdad? Y se las comento rápidamente, tenemos profesionales preparándose en ingeniería en sistemas, ¿verdad? Sabemos que la computación es uno de los componentes más necesarios, ¿verdad? Un desarrollo o en el mercado laboral actualmente. Tenemos la enseñanza del inglés, sabemos que ahora los profesionales que se preparan en inglés tienen una apertura grandísima, ¿verdad? Una serie distinta de campos. Tenemos la administración de empresas, que no ha dejado de ser una de las necesidades académicas más pertinentes de la zona, del país y a nivel internacional también podríamos mencionarlo. Y la gestión empresarial del turismo sostenible, que es una de las carreras más nuevas, ¿verdad?, de la región, que fue traída de la sede de región Chorotega, que también responde a un modelo de desarrollo, de crecimiento turístico en la zona o en otras zonas, ¿verdad? Porque un dato interesante es que nuestros estudiantes se están colocando en distintas zonas del país y fuera de él, ¿verdad? Y por último, la nueva propuesta de negocio y comercios internacionales por la coyuntura del área, ¿verdad? Y sabemos el intercambio comercial que existe en el sur y todo ese montón de posibles proyectos que se van a devenir de esa realidad comercial, ¿verdad? Yeah. Entonces, pensamos que sí responde. Por supuesto que podemos analizar algunas otras posibilidades, porque es parte de la humildad que debemos de tener en una administración, ¿verdad? De reconocer lo que está funcionando y lo que no, pero por ahora estamos apoyando fuertemente e incrementando. Claro, ya tenemos eso. Que hacer una segunda pausa. Dejo planteada la pregunta. ¿Son las mismas, estas mismas carreras se están enseñando en el recinto de Pérez Zeledón? ¿Se complementan o son diferentes? Hablemos de eso en el tercer segmento. Ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando de la regionalización por parte de la Universidad Nacional en la región donde nos encontramos el día de hoy, en la región sur, en la región Brunca. Le planteé la pregunta en el segmento anterior, Pérez Zeledón se complementa con Campus Coto, al revés, son las mismas carreras, son diferentes carreras, coméntenos rápidamente qué carreras tenemos en Pérez Zeledón. Bueno, básicamente en Pérez Zeledón la única diferencia es que en algunas promociones se abre la enseñanza de las ciencias y ellos ya tienen negocios y comercio internacional. Fuera de eso, las carreras son las mismas. Son exactamente las mismas. Somos una sola sede. Sin embargo, estamos tratando de incrementar y las propuestas que vienen se han propuesto, valga la redundancia, para ambos campos, ¿verdad? De manera que podamos unificar eso. Correcto. Sin embargo, no es tan sencillo, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, la enseñanza de las ciencias, que requiere laboratorios y que requiere otra infraestructura específica. Entonces, probablemente no vamos a estar igual del todo, pero sí la idea ha sido siempre una igualdad, ¿verdad?, en la oferta que se ofrece. El papel de las universidades privadas, por razones fáciles de entender, ha habido una expansión importante de algunas universidades privadas en esta zona. ¿Cómo analiza usted, director del Campus Coto, el papel que estas universidades están desarrollando en la zona? Bueno, yo debo decirle que para mí ha sido un poco difícil entrar en este conflicto universidad pública-privada. Le voy a contar con toda humildad que dentro de mi formación la mitad estuvo dentro de la universidad pública, en el área de enseñanza y en otra área que yo decidí estudiar fue una universidad privada. Entonces, alguna experiencia he tenido, o bastante experiencia he tenido en ambas. Las universidades privadas han respondido a una necesidad social también. Las universidades privadas son universidades que le han permitido a un montón de estudiantes de todas las regiones de este país estudiar. Y si nosotros quitamos o obviamos eso, pienso con toda humildad que estaríamos siendo un poco irresponsables. Las universidades privadas están llenas de estudiantes de escasos recursos también. Porque existe casualmente la tendencia a pensar de que es para estudiantes ricos. Precisamente, ese es uno de los errores que yo analizo. Porque, desde su propia experiencia. Es muy fácil analizar la cantidad de estudiantes de secundaria que se gradúan en el país y el cupo que las universidades públicas pueden permitirse aceptar. Entonces, de una vez, matemáticamente hablando, estamos viendo que hay un número elevadísimo de estudiantes que no podrían acceder a la educación. ¿Qué pasa ahí? Vienen las universidades privadas con algún modelo que a lo mejor pueda mejorarse o a lo mejor no,
a responderle a esos estudiantes que también merecen salir adelante, que también merecen estudiar y pues crear una vida profesional en ese sentido, ¿verdad? Y repito, yo he evidenciado estudiantes en una universidad privada de escasos recursos que han tenido que hacer un esfuerzo grandísimo para poder prepararse, porque se han quedado sin cupo de universidades públicas. Eso nos invita a nosotros a invertir más, ¿verdad?, en esto y a poder dar una mejor o más grande oferta. Le voy a hacer una pregunta bien difícil, porque tiene muchos fundamentos filosóficos, Ignacio. El papel de nosotros, profesores universitarios, como agentes de cambio. Y quiero que lo enfoque particularmente en la región donde nos encontramos. Gustavo, yo considero que definitivamente los profesores universitarios, los funcionarios de la academia universitaria, necesitamos reanalizar lo que estamos haciendo, replantearlo y ponerlo las pilas. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que nosotros hacemos impacta directamente lo que estamos formando, que es lo que después queremos devolverle a una sociedad. Los profesores universitarios necesitamos tener una conciencia real de la ética, del sentido crítico, de la responsabilidad, de la apertura, de entender que definitivamente existen alternativas o alternativas para seguir mejorando cada día dentro de esto, que es lo que yo hago en la academia universitaria, porque es impactante lo que nosotros hacemos en los jóvenes que estamos formando, ¿verdad? Y definitivamente la apertura que tenemos a ese impacto tiene que ser crítica, ética, comprometida, tiene que tener una visión clara de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y tomárnoslo en serio, ¿verdad? Dejar de ver la academia universitaria como, o sea, con todo respeto, como una extra, ¿verdad?, para hacer, porque no lo es, ¿verdad? Debería ser nuestro principal compromiso. Principal compromiso. Exactamente, ¿verdad? Porque lo que nosotros le demostremos a los estudiantes acá, lo que nosotros estemos en capacidad de transmitir va a ser lo que va a repercutir en cómo ellos van a responderle a la sociedad, ¿verdad?, una vez que hayan terminado. ¿Cómo percibe las diferentes comunidades? Ya no me refiero propiamente donde nos encontramos, pero los cinco diferentes cantones de la región, el papel de la Universidad Nacional. Bueno, yo desearía que lo percibieran de la mejor manera, en el sentido estricto de lo positivo que significa que esta universidad exista aquí. Por supuesto que nos tocará a nosotros convencer cada día más a estos cantones de nuestra presencia, de la importancia y de que los jóvenes de la región merecen una educación de calidad superior, ¿verdad? De educación superior, de muchísima calidad, de muchísimo compromiso. Pienso que los cantones, obviamente, en esta situación social difícil que les ha tocado vivir, pues en algunos momentos ven con recelo, ¿verdad?, el papel de la universidad. Pero de igual forma tenemos que centrarnos en una posición positiva, ¿verdad?, en la que vamos a ver a la universidad como un agente de cambio y como una respuesta a todas esas interrogantes que los jóvenes de la región y las familias de la región, de todos estos cantones, pueden tener. Es frecuente ver alguna instancia de las comunidades pedirles asesoría, pedirles algún consejo en diferentes áreas del quehacer de ustedes propiamente. Uh-huh. Bueno, básicamente podría indicar que lo que nosotros tratamos de hacer es de crear vínculos estrechos con algunas otras instituciones, ¿verdad?, gubernamentales y no gubernamentales, para generar ese impacto que ya le mencioné, ¿verdad? Estamos hablando de otras instituciones de educación, casi siempre han sido públicas, sin embargo, yo personalmente creo en una apertura y una comunicación también estrecha con universidades privadas para poder ver en qué tenemos que mejorar y en qué tenemos que comprometernos. Hablamos de otras instituciones como Ministerio de Salud, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, que de alguna u otra forma también nos unimos, ¿verdad? Nos montamos en la misma autopista y empezamos a jalar juntos en una dirección, ¿verdad?, que apoya este desarrollo. Somos una zona agrícola, hay mucho que aprender del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay muchas realidades que ellos nos pueden explicar a nosotros para nosotros poder compartirla con los estudiantes, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Salud, en toda la prevención.
Hay muchísimo que podríamos lamentablemente hacer. Ya se nos fue el tiempo, pero tengo que preguntarle, el grado de rotación del personal del Campus Coto es preocupante o es muy estable? No, yo diría que es bastante estable. Tenemos académicos que han trabajado aquí por años, el área administrativa de igual forma. El único que rota es el director cada 5 años. Cada 5 años. Y pues esperamos que estos 5 años sean para el beneficio de toda esta región y de los desde estudiantes. Ya muchísimos éxitos, Ignacio, en su gestión, que recién comienza, como lo dijimos hace unos segmentos, y gran reto, gran compromiso por parte de nosotros, de las universidades públicas con nuestras comunidades. Muchas gracias, Gustavo, estamos para servirle y un gusto haberlos tenido por acá. Muchísimas gracias. También gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.